La rueda de prensa ofrecida en la sede de AGE Albacete ha servido para presentar de manera oficial a Manuel Murcia como el nuevo vicepresidente institucional de la asociación y para que éste pudiera manifestar lo que la responsabilidad supone para él. Es una andadura para mí nueva, que desde luego acojo con muchísima ilusión y fuerza. Y bueno, que quiero, donde quiero ayudar en todo lo que pueda a la asociación. Y mostrar sobre todo que pertenecer a una asociación que lleva 15 años apoyando al mundo empresarial y al emprendedor, pues para mí es desde luego una gratificación muy grande. Y es que en 2012 AGE Albacete cumple 15 años de trabajo intenso en favor del colectivo de los jóvenes emprendedores. Ahora, cuando parece que la palabra emprender está de moda, recuerdan cómo para ellos siempre ha sido un motivo de lucha, aunque no el viento haya soplado a favor en todo momento. Que aquí hay una asociación que cuando no estaba no tan de moda la palabra emprendedor, ya llevamos 15 años ayudando a los emprendedores. Cuando no había ni un solo vivero de empresas en la provincia, estaba el vivero de AGE Albacete, fue el primero y el único de manera totalmente privada, hasta el punto que lo hicimos gente de la junta directiva que estábamos por entonces, pues literalmente con nuestras propias manos y en nuestros pocos ratos libres. Y bueno, simplemente que esto no quita que evidentemente sea una satisfacción que ahora mismo esté tan de moda la palabra emprendedor. Creo que es un momento muy bueno para, precisamente coincidiendo con el 15 aniversario, potenciar en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades que tiene AGE Albacete, ese apoyo a los emprendedores y a los empresarios jóvenes que venimos haciendo durante mucho tiempo, pero que esperamos que en este entorno tan favorable que parece ser que hay ahora, pues sea más potente. En 2011, AGE Albacete ha asesorado a 245 emprendedores. El 36% de sus proyectos, un total de 89, están preparados para su constitución y de ellos 10 han logrado créditos sin aval por un importe de 363.000 euros en total. También ha funcionado a la perfección un año más el vivero de empresas, lleno al 100% y con lista de espera. Desde su creación han pasado por él unas 40 empresas que han generado más de 200 puestos de trabajo. Durante este 2012 y coincidiendo con el 15º aniversario de AGE, además de cursos, ponencias y eventos especiales, la asociación quiere dar un nuevo impulso a su vivero. Queremos también poner en marcha el vivero empresarial virtual, ¿vale? Que está concebido para empresas que no necesiten un espacio físico necesariamente por la actividad a la que se dediquen, pues lo que sí le queremos dotar es de los servicios que tiene la asociación, es decir, pues prestarle servicios de atención al correo, de fax, de atención de recepción de la correspondencia. Y bueno, esperamos que esta sea otra línea también para poder ayudar a gente que tiene muy buenas ideas y que además tiene pues, una línea de negocio que en principio no tiene, dada la situación actual de falta de liquidez, grandes necesidades en cuanto a instalaciones o en cuanto a liquidez. Pues bueno, esa poquita ayuda que les podemos dar, esperamos que empiece a funcionar, pues si no pasa nada, a partir de febrero. Retos importantes, cuyo anuncio coincide con la publicación hoy, sin ir más lejos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de la Ley de Emprendedores Autónomos y Pymes, que entrará en vigor en 20 días, una normativa que desde AGE Albacete valoran muy positivamente.